anda? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí, la musiquita. ¿Y tu mamá? Ahí está la hija, con mi hermana. ¿Ah, sí? Buena. ¿Cómo pasar? ¿Y las niñas? Las niñas, mira, ahí están. ¿No, su sobrina? Mi sobrina. Qué preciosa. ¿Tienen visitado y las están visitando? Sí, esa es mi hermana. Ah, es hermana. Sí, más, nunca te van a morir. Ahora mismo ya estaba hablando de ustedes. Estaba hablando de nosotros. Sí, bueno. Como que no. Bueno, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Siéntese, dale. Siéntese ahí. No se preocupen. Para acá. Yo traigo la silla. Yo traigo. Más nunca se van a morir. Sí. Ahora mismo yo estaba diciendo, explicándole a ella. Sí. El problema de ustedes. Esa es mi hermana. Ay, Dios. Ahora me estaba diciendo a ella. No, siente ahí en la casa. Mira, nosotros lo que hacemos es ayudar a las personas. Ya de la señora nos habían hablado que ella vivía para esta zona de acá y que tenía algún tipo de necesidad. Y entonces decidimos ayudar. Yo soy su hija, y entonces yo no había podido venir. Porque hace un año que no lo veía. No podía venir porque tenía un año chiquitico y no se me permitía llegar hasta aquí. Pero bueno, yo más o menos, de una manera u otra, de mis hijos, yo he podido dejársela y me fue imposible venir para que lo vaya. Un lápiz que hay allá arriba acá. Pero yo también tengo el deseo de montar eso. Allá al lado de los tenes míos. Que me da vergüenza. Vergüenza bien así. Sí. Hace un año aproximadamente. Y tráeme acá la... No, más o menos, sí, porque... La cartera, no, la alta con la cartera que tengo ahí. Pasar para acá y ahora fue que pusieron los transportes. Transporte, sí. Papo. ¡Prima! ¿Cómo se siente? Yo, cuéntame. Nosotros vinimos hoy preparados para escuchar una controversia, una décima, un poema. No me pongan bravo. Siéntate, ven, siéntate. No se me pongan bravo por lo que voy a plantear. No, no, no. Porque a los oídos. ¿Qué? Ay, no es fácil. A los oídos de la doctora. Claro que sí. Ya llegó. De que ustedes estaban viniendo aquí. Ven. Viniendo aquí. Entonces la doctora habló conmigo ayer. Sí. Que cuando ustedes vinieron otra vez, que me apuntaran en un papel. En un papel. Y aquí es donde yo te voy a dar, tío, ahora ahí. Déjeme, ahí se me sigue. ¿Por qué no lo veo aquí? Vengo y creo que anda por adentro. ¿Dónde está el banco? No sé. ¿Tú sabes tú que vas a venir? ¿En este papel que me apuntaran? Sí. ¿A qué pertenecían ustedes? Sí. ¿Eh? ¿Y qué era? ¿Y a qué se dedicaban ustedes? Sí. Y le dije, mira, doctora, yo mando fuerza ya que van a mi casa. Ya yo le cogí un favor y un cariño. No, no porque ustedes estén ahí. No porque ellos me traigan una bolsa de comida. No, eso no. Yo no quiero a nadie por interés. Yo si lo voy a tratar a ustedes, lo trato sin hipocresía. Para tratarlo hoy con hipocresía y mañana cerrar la puerta de mi casa. No. La puerta de mi casa ustedes están abiertas a la hora que vengan aquí. Entonces me dijo, dile a ellos que no, tengo un papelito. ¿Quiénes son ellos? Para que tú cuando vengas otra vez, saber ya quién son ellos. Vamos a... Si ellos te están ayudando, con ellos sí me están ayudando bastante. No, yo tengo que sentir la tonga de al Estado o algo. Claro. No, mami, no pero usted simplemente usted le dice, mira, ellos no pertenecen a nada. Esa cosa no tiene nada que saber a los médicos mira, ni nada. Mira, todo. Pertenecen. Mira, no. Todas las ananas que me mandaron a hacer la mía, doctora. Porque yo me siento nada, mal. Nada, así mismo, hermano, así mismo. Mira. Porque si es algo que Dios lo ha puesto en su corazón, yo lo para mí, ahora el lunes yo tengo que ir al policlínico. Amén. Yo y ella hacemos todos esos análisis. Ya me hice la placa de brazo. Pero qué atrevimiento. Ayer me hice la placa de brazo. Eso no sé. El brazo. Pues ni el brazo todo jodido hoy. Tienen que ir al policlínico de Caunao. Sí, de aquí de Caunao. Sí. El lunes. Así me dio. El lunes. Aquí en Caunao. Entonces ahora el lunes me voy a hacerme el chequeo a mí y a Marina. Usted habla de Caunao como si estuviera ahí mismo en la esquina. Sí.
Entonces, porque dije, doctor, tengo ese brazo muy jodido. Tiene unos latidos en ese brazo ahí, sí, es de madre. Claro. Yo me encuentro en una situación como yo tenía anemia avanzada. Padre, mis hijos. Entonces, como yo tenía anemia muy avanzada, ahora a tiempo. Nada, pero es que yo le digo a ella. Yo me voy para España. Yo le fui sincera, digo, doctora, yo no me gusta echar mentiras. La verdad la cambié. Yo no tengo ayuda desde mi familia. ¿Qué condiciones también? Sí. Mira, ahora ya vino hace un año y no lo veía. No, mi otro hijo hace un año y no lo veo. El otro está por La Habana. Estoy grabando para que sepa. ¿En qué condiciones está mi madre? Yo estoy ahí. Yo estoy tratando de que mi hijo también le pueda ayudar. Sí. 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 Voy a hablar con él para yo antes de irme para España. Yo poder levantar. Pero ahora ella se va para España cuando lo pongo para verla ahí otra vez. Voy a mami, pero antes de irme te voy a levantar esa casita, mamá. Aunque sea así, tú no puedes estar. Estás expensa, mamá, que un día te caiga eso arriba y te maten las mismas planchas. Que te aplasten, sí, hijo. Yo sí se lo dije. Están partidos. Y le hablo así con el corazón en la mano. Y se lo he dicho a todo el mundo y se lo he dicho a mis hijos. No, cuando a mí ya ella lo pase algo, el primero que derrame una lágrima aquí, le voy a quedar bastonoso. ¿Sabes por qué? Porque si tú ves a tu madre en las condiciones que estamos viviendo nosotros aquí, ¿cuál es tu deber? Ayudar. Ayudarle. Ese es el varón, mi hijo vino. El varón que Dios ha puesto, ¿eh? Dios mío, ¿pero dónde está? Mi hijo vino. Vio la situación que yo estaba viviendo aquí. Que si iba a decir otro hijo, no habla con jefe. Mira, mi mamá tiene esta situación. Y yo que quiero 15 días para ayudarle a mi mamá a levantar que yo allí. Y eso él picó para la mano y se perdió. Hasta la fecha de hoy. Mira, ya yo tengo los materiales, tengo todo, mamá, llegar y plantar. La hija mía del lado y me tiene la solera, me tiene los horcones ahí. Yo que tengo un cemento aquí. ¿Y tienes las tablas para levantarla? No, voy a hacerle de zinc. ¿De zinc todo? Todo de zinc. No, eso se puede comprar. No, yo te hablo quiero. Mamá. Yo voy a hablar con mi niño, mamá. No, de zinc. ¿Cómo de zinc, mami? Mira, mija, no te estupas. Las planchas esas, tú ves ahí, que ponerla para así, acostar. Porque ahí no entra el comején. Ay, mija, mija. Acostar las planchas, cuando más dura la, el. Los tabiques es el zinc. El calor te va a matar. Arriba. El calor no. No es verdad. El calor la mata. No, Messi. Madile ya forró la casa de ella. ¡Oye! De zinc. Y ahí está viviendo toda la vida. Pero yo la voy a forrar de zinc. ¿Y para las ventanas? Las ventanas las mismas que tiene ahí. Mimi, pero cuando es de zinc no puedes poner ventanas. Mira, las ventanas las mismas que quedan ahí. No sé. ¿De qué manera tú querrás poner de zinc? Preocúpate eso, que ya todo está planificado. Primero ellos me van a hacer a mí aquí. ¿Quién es ellos, mami? ¿Quiénes son ellos? Cuando vengan ellos a trabajar aquí, repercúpete eso. Aquí una habitación grande. Con los mismos cines eso. Para yo mudarme con todos los míos para aquí. Ya cuando ellos me entabiquen una habitación allí, yo me mudo para allí y ellos desbaratan lo que me armaron aquí. Para yo poder ¿qué trabajar. ¿Qué tiempo eso te dijeron? Dime, ¿qué tiempo te dijeron eso, mamá? ¿Qué tiempo te dijeron eso? El marido de mis leyes. Está guapeando eso. Está guapeando, lo dijiste. Eso no está seguro. Ella habla con tremenda fe. Sí, sí. Mamá, yo sí te digo a ti, hay que tener valor. Hay que tener valor. Hay que haber obras, eso no es así. Hay que tener valor a vivir. No sonamos muy bien. ¿Usted dónde vive? Yo estoy alquilada ahora, yo estoy separada del padre de mis hijos. Sí. Ellos viven ahí frente al hospital, mis hijitos. ¿Tú ves ahí? ¿Cuántos hijos tienes? Ella, 7 muchachos. ¿Tienes 7? Tengo 7, no sé. 2 hembras y 5 varones. Tengo responsabilidad, pero en todo, yo le pregunto a ella, cada vez que ella me iba a mi casa, pregúntale cómo ella. Yo mucho mi hija, pero algo es algo, ¿eh? Algo es algo. No, yo hasta ahora no he tenido que hacer. Yo desde que lo conocí a ellos, no sé qué me ha pasado con ellos dos. Este es agua, me los voy a botar aquí. Ahora, le cogí un cariño. Y un afecto a ellos dos, no sé por qué será. Gracias. Son ángeles. Porque yo le doy un cariño y afecto a ellos dos. Yo siempre le he ayudado. Nosotros preguntamos con usted y me contaron que usted tenía un lote de chinos. No, qué viejita ya. Mira, vamos. Yo tenía. No tiene necesidad. Yo tenía por menos 70 animales. Pero a veces, una envidia es más grande que un daño. Con daño tú vas. Oye, Natalito, estoy hablando. Oíste, a veces un daño, tú vas a casa un curandero y te lo curas. Con una envidia, siempre la pienso. Yo vi en la portada de vosotros. Y frente a mi casa había un viejo, que aquí era lo más envidioso que había. ¿Sabes que yo salía con los animales? ¡Ave María, esos animales! ¿Qué es otro? Bueno, me metieron por segunda vez, salud pública en la casa. Cuando vi por primera vez salud pública en la casa, me dijo, vieja, ¿dónde te guardas los animales? Digo, allí.
pues aquí no hay peste a mierda, aquí no hay peste a orini ni nada. Porque esto es que sabe que se ha atado. La brillantina, pues echando siempre algo. Directora del poliquínico, cuando eso, me citó. Y busca donde tú estás, tenés tus animales, donde tú puedes levantar el rancho tuyo y el mar no allá. Entonces, esta hija mía vive, estaba trabajando en la casa de los abuelos. Aquí, la aroma era más alta que tú. Hay un guineal lleno de avispa. Entonces, mi hija habló aquí con la gente de aquí. No, dile allá que plante ahí. Entonces, entre todo el mundo. Entonces, que era mi esposo, que Dios lo tenga en la gloria. Hay un de güey, me atrasó y hicimos una corraleta ahí atrás. La casa de mi hija ahí, para meter los animales ahí. Y yo entonces, ahí después yo pasaría para allá. Entonces, el que era mi esposo y unos cuantos más, trajimos los materiales, que es las tablas podridas que están aquí, y levantamos aquí. Entonces, después yo me deshice los animales, porque eran yo y ella aquí nada más. Cuando yo iba para acá, una hoy llegado solito con todos los atones de animales, eso, pensando que alguien me le fuera a dar un golpe. Y yo tenía que ir acá uno, cuando yo campeaba por donde quiera. No, ahora que tengo el bastón. Entonces, consulté con mis hijos, mire, me pasa este bueno, no mami. Vende los animales y que siempre hay alguien que te ayude. Y cogí benditos los animales con los tenía. Yo tenía 70 y pico animales. A mí me contaron eso, que usted tenía bastantes animales. Animales, yo tenía chivos. Y hacía hornos de. Yo hacía hornos de carbón. Sí. Y en todavía. Pero el médico me dijo, Virginia, con la eficiencia cardíaca que tú tienes. Acá no lo hace, pero ella estuvo haciéndolo. Oye, con la eficiencia cardíaca que tú tienes, no puedes hacer más hornos ninguno. Con un machete. Y yo me iba a las 6:30 de la mañana a cortar la roma ahí para frente. Increíble eso. Y hasta las 11 de la mañana venía para acá con mi carga de leña, ahí en esta, me ayudaba a bombear la leña. Y en todavía, ahora yo hice un chicherito ahí para ablandar los frijoles ahí. Oíste. No, a mí ya me ha gustado. Mira, ya la yuca como la tengo guataqueada ahí allá. No, no, así que tú me dejas con mi pata renca. No, no. Tú me dejas a mí guapeando. No, yo soy guapeo, aparte. ¿Qué voy a hacer? Claro. Claro. Mira, se mata calabaza. Nació sola y empecé a porcarla. Ya, ahora sí he cogido una calabaza así de tamaño. A ella le gusta mucho el campo. Así de tamaño una calabaza. Mejor hice tres comidas con la calabaza. Mira, sí. Ahí tengo uno en la esquina, mira. Eso Dios la bendice. Mira, hasta que está aquí. Dios la bendice, Dios la bendice. Tiene la cabilla. Esa es su fe, esa es la fe, ¿ve? Sí. Y Dios la bendice, ¿verdad? No, yo cada vez que me levanto, yo por lo menos no puedo dormir. A veces me coge la voz. Entonces, por desgracia de la vida, no tengo ni una fosforera, ni una caja de fósforo, ni nada. Para ascender el mechón, pero ya me tumbaron la corriente. Y te hablo así, sinceramente, tú vas a decir que es una guajanería mía. Pero desde que yo perdí a mi hijo, yo no he podido dormir más nunca con la luz apagada. Más nunca en la vida. Nunca, nunca más he podido dormir con la luz apagada. Y anoche se fue la corriente, como las 10:30 fue la corriente, vino como las 2 de la mañana. Y tú, hasta esa hora yo estuve despierta. Sí. Hasta esa hora. Ah, sí, porque no sé si fue la corriente, pero sí tiene corriente aquí, ¿no? Sí. La hija mía me ha dado corriente. Pero a mí siempre me ha gustado guapiar. De 12 años de edad, sí. Yo vengo trabajando en el campo. Porque cuando mi padre murió, que Dios me lo tenga en la gloria, yo tenía 12 años de edad y quedaron 4 hermanitos huérfanos de padre. Y era cuando las mujeres se les morían los maridos. Ya hoy no, hoy se les mueren los maridos y ya mañana tiene otro. Sinceramente lo digo así. Pero era cuando las mujeres se metían de negro, sí. Mangas aquí, cuello aquí. Y vestido al largo abajo. Y mi mamá llegó vestida de negro a la cambray, cuando yo vivía en el cambray. Dice mamá, no está en él con mi hija, hemos acabado de enterrar a su padre. Y mira lo que tenemos, hijo de gran. Mi mamá, yo tenía 12 meses de nacido. La única voz que salió del grupo fue la mía, 12 años de edad. Dije, mami, mis hermanos, ninguno se van a morir. Porque yo y usted vamos a guapear para criarlos. Nosotros iban a las 6:30 de la mañana a chapear cafetales. Y de una mata de café a la otra, amarramos nosotros una maquita. El más grande cuidaba al que estábamos metiendo la maquita. Y así, tú me ves a mí, así. Y te voy a decir una cosa para que te riego un poco. Yo me casé y sabía lo que era un hombre. Porque eran los tiempos de antes, que las madres no le decían a los hijos cómo era el matrimonio, no le explicaba a los hijos cómo era un hombre, cómo había que tratar a un hombre y echar una mala palabra. No, eso era imposible, eso no se hacía. Muchachos, decirle el nombre a los padres. Y la falta de respeto. Y cuando yo me fui con el novio mío, es para que te riego un poco. Yo sé que el hombre no como la mujer. ¿Eh? El hombre llega, se quita la ropa y dale a monta la mula. Oye, papo, yo no sabía lo que era un hombre. Cuando estamos en el hotel aquel. Que yo vi que el bicho aquel se quitó la ropa y vi lo que yo vi. Vamos para acá. Él me dijo,
Muchacha, tu madre no te enseñó lo que era un hombre. Muchacha, mira, ven acá. Muchacha, ven acá, yo te voy. Entonces tuve que vestir de nuevo otra vez. Y sentarse conmigo en la cama y explicarme. Entonces yo quería tirarme por la ventana del hotel para abajo. Me dijo, no te tires por la ventana. Él me agarró a mí por la mano. Me dijo, no te tires. Y me agarró. No, porque la guajira de la campaña, ella sabía que era un hombre. Claro, claro. No, no como él, porque ya hoy, de 11 años de edad, ya tiene novio. Sí, sí, sí. De 11, de 15. Mi hijo, mi papá, amenaza la risa. No, por aquí, ya hoy, niña chiquita, ya saben que es un hombre. Ay, bien. Esto, ¿por qué? No, porque los padres de antes, damos un ejemplo a los hijos, muy lindos. Claro. Si antes, para decirle, mira muchachos, decirle Juan o decirle Pedro a los padres, muchachos. No, era mamá y papá. Mamá y papá. Fíjate que yo me acuerdo, yo estaba haciendo el cuento y no sé quién aquí. Eran tres hermanas, estamos jugando así a las muñecas bajo una mata. Y pasó a mi papá y mi mamá, por decirle nada más que esto. Venga Juan y Felicia a jugar con nosotros. Mira, no, ¿a qué vamos a jugar ahora de ustedes? Aquel hombre jaló por el cinto aquel. Sí. Los metió dos correazos a cada una. Sí. Porque decía, porque no se le podía decir los nombres a ellos. Y hoy en día ya no hay respeto. Sí, sí, he perdido un poco. ¿Tú montas en una guagua? Tú eres las mujeres con el barrigón aquel, los viejitos, que no se pueden aguantar. Y los jovencitos sentados. Sí, también se ve. Ya no hay. No, yo sí yo sincera a ellos. Mira, está la controversia, estamos esperando la controversia. Se va a acabar la carga. Ah, bueno. Ah, ¿tú quieres una controversia? Ah, ya fue. Oye, mira, y déjame hacerle otra pregunta. No salió por la persiana, pero al final el hombre la convenció. Dice, yo compré una yegüita con la vianda que me dio el conuco. La amarré con un bejuco y por la noche se me fue. Volví y la traje otra vez para ver si perdía la maña. La comida la tenía por mayor. Y cuando le pareció mejor, la cerraba y metió caña. ¡Ah, bueno! Dice, en el monte se escapa la jutía, ni con los rayos. Porque los Martín y los vasallos le formamos la vocería. Me dice Madeline un día, no me boten el mondongo que yo lo compongo. Y le saco la manteca, que la comida seca, amarilla, en la mesa no se la pongo. Dice, esta que lo voy a decir, se le hizo un enamorado a mi hermana, que ella se murió. Sí. Y mi hermana le cayó a pedra. Sí. Al hombre, yo sí. Porque, oye, estuvo pesada la de decir, dice, te voy a hacer una visita, porque ya tienes tamaño. Voy a trabajar un año para hacerte una casita. No te quedaría bonita con las puertas de Yagua, los horcones de Majagua y la solera de Jiquí. Y allí viviríamos muy feliz como dos pichones de agua. Mi hermana cayó. Ay, mi madre. Espérame aquí un momento que ahora yo voy a buscar ahí algo para ustedes. Ah, chicos, no cojo yo con eso. No se preocupen. No cojo mucho, mi amor. No, yo vengo para acá. Mi vida, mis tesoros son los dos. Ah, bueno. Sí, no se ponga celosa a ella ahora. Bueno. Yo, ¿qué edad tiene tu mamá? Mi mamá. Es un orgullo tiene, para mí que ustedes les ayuden. Si lo digo ahora, ella. Ya lo hacemos de corazón. Son ángeles que Dios ha puesto en tu mamá. Ella se mantiene joven. Que mantiene así como usted joven. Sí, ya ha pasado 50. Ah, no, yo tomé 74. Sí. Lo único que llamé a aquello que tú sabes, ya se me fue de rumba. Ya se me fue de rumba. Ya se me fue de rumba, ya. Ay, yo vengo para acá. Me reíste. Un día la ingresaron porque estaba enferma. Sí. Y aquello era. Virginia era la alegría de aquel hospital. No me dejes mirar a mí, vamos a vivirla en el mundo. 4 días, muy bien dicho. Vamos a pasar amargado. Eso sí es verdad. Virginia, hay que sonreír. Mami, no hay una controversia cantada. Y tú si las cantas, de verdad. Mis amigos, ustedes pudieron ver. Voy a buscar lo que le tengo a Virginia y a una de sus hijas. No tenía idea. No sabía que existían más hijos, pero no conocía ni a esta hija ni a sus nietas, como pudieron escuchar, que tiene esta muchacha, tiene 7 hijos, 7 hijos, y hacía aproximadamente un año que no lo veía, que no veía a la mamá, no veía a la hermana, y por supuesto no ve a los otros hermanos que ella tiene. Es algo extraordinario, ¿no?
Pero bueno, es gratificante conocer parte de la familia de Virginia, que hoy nos ha hecho reír mucho con su controversia y sus anécdotas de cuando el tiempo de antes, imagínense, ya pasa de los 70 años de edad. Y wow, es fenomenal, es grandioso, es una mujer digna de admirar. Nosotros estamos preocupados también por la situación de su casa. Ya me comenta que cuando se va la luz no tienes con qué alumbrarse, así que por lo menos vamos a tratar de comprarle algunas velas. No voy a decir de una lámpara recargable porque no hay, no sé dónde se pudiera conseguir, pero sí vamos a en la próxima visita le voy a traer unas velas para que no esté oscura, porque ya nos contó lo que sucede en parte de su historia. Entonces vamos a buscar la bolsa de Virginia y se las vamos a llevar. Ya aquí voy con lo que le traemos a la señora Virginia, a su hija particularmente. Y bueno, me imagino que ahora están sus nietas y ella seguramente lo comparte con sus nietas. No sabía, no tenía idea que iba a recibir esa visita en el día de hoy. Miren, esta es el área de aquí. Allá a la sombra está parqueado el Guerrero Móvil. Y bueno, para acá a lo lejos, como pueden ver, esto es un área completamente de bosque y demás. Así que, bueno, aquí para adentro está la casa. Esta es la carretera que pasa de Caonao a Palmira. Y bueno, aquí vive la gran señora Virginia. Vamos allá. We'll be right back.